Lo recibo como a todos los artistas que admiramos y queremos muchísimo, Marlon Fabio Pavón Puebla, un aplauso para él, cantante del Coro Ismaelillo. Miren este pepillo, este muchacho es uno de los artistas que admiro muchísimo, Miguel Pavón, conocido como Mándico, un excelente músico y arreglista bayamés, que aunque radica allá fuera del país, y otra buena amiga, colega con la que he trabajado muchísimo, Yurema Puebla, excelente bailarina profesional bayamesa. Bueno, pues bienvenido, felicitarte porque sabemos que has estado en todos los concursos que se han estado realizando en Cuba, que el INDES Cuba, que el Curis Malillo te ha llevado a muchas partes del país, pero quisiera que me dijeras qué estás haciendo actualmente, aparte de participar con Ari en el coro, y cómo te estás sintiendo ya de esta poca edad que tienes, estar ya en el mundo artístico rodeado de tantas estrellas. Bueno, yo me siento muy feliz de cantar, es algo que me emociona, y aparte de cantar en esta gira, estoy actuando como otras cosas que los niños se sueltan en esta gira, y podemos hacer muchas cosas variadas. Qué bien. Ahora quisiera que me dijeras en qué grado estás, en qué escuela estás, para que te conozcan más, y también tus compañeritos de aula que están viéndote desde casa orgullosos en estas vacaciones, pues también sepan que estás representando tu escuela. Bueno, yo estoy en la Escuela Provincial de Arte, Manuel Muñoz Cedeño, estudiando guitarra, y voy para sexto grado. Para sexto grado, así que pasaste de quinto para sexto grado. Sí. Ahora, ¿cuánto te ha aportado el Coro Ismaelillo, trabajar con Ari y con tantos niños que también tienen talento para la música? Bueno, he aprendido muchas cosas, y toda mi enseñanza se la debo a mi profesora Ari, y eso es todo. Yo te he visto en muchos espacios, te he visto en galas, te he visto en actos, te he visto en estas giras que ya han hecho varias a lo largo. ¿Cuánto tiempo llevas ya en el Coro Ismaelillo? Bueno, llevo ya 1 año y medio. 1 año y medio, pues oye, yo pensaba que llevabas más tiempo, porque mira que hace rato que te llevo viendo, pero es que ustedes se presentan en muchos espacios, sí, y por eso que parece que llevas más tiempo. Ahora, del coro, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Cuáles son las canciones que más te gustan para ti y quizás para el futuro, si te decides por ser solista en algún momento? Bueno, las canciones que más me gustan cantar es la del género son, porque puedes bailar y hacer disfrutar a la gente, y es un ritmo muy pegadizo. Sí, y me gusta cantarlo. ¿Cuánto te ha aportado ser hijo de artistas? ¿Cuánto te ha apoyado tu papá, tu mamá y tu abuela, que también anda siempre contigo en todas estas presentaciones? Bueno, me han aportado una buena enseñanza, sobre todo mi papá, que también está en el mundo de la música, y mi familia también me da una muy buena educación. Qué bien. Entonces, ¿cuáles son tus proyectos? Es decir, tienes ya la carrera en las manos, estás estudiando guitarra, me decías, pero ¿piensas quedarte solo en guitarra o piensas ampliarte también al mundo ya del canto como solista, o piensas incluir otro instrumento? ¿Qué aspiraciones tienes para cuando termines la primaria y pases a otro nivel? Yo cuando cante, quiero incluir un instrumento que es la guitarra. Sí, que es la que estás estudiando. Sí, ajá, que es la que estoy estudiando, y que es un instrumento muy bello, y me gustaría acompañarlo con las letras que componga para mi futuro. Correcto. ¿Y tu papá te ha hecho algunas letras para ti, o solamente estás cantando la música del coro actualmente? No, solo estoy cantando la música del coro, pero nada más he compuesto una sola canción. ¿Tuya, tú propia? Sí, la he creado. ¿Ah, sí? ¿Y de qué trata la canción? Bueno, nos interesa. Es una canción romántica. Sí. Ahora, ¿sientes que te motiva seguir escribiendo? ¿Sientes que tienes ese instinto de creador? Sí, tengo esas chispas. ¿Qué? Ah, pues bueno, entonces te esperamos, aquí nos estamos riendo. Esperamos entonces que sigas así, porque fíjate que es un talento natural, pero que hay que desarrollarlo. Es decir, que debes ir cada vez que te venga una idea a escribirla, y tu papá te puede asesorar mucho en eso, que tiene una gran experiencia como compositor y como arreglista. Quisiera entonces que antes de despedirnos nos cantes algún fragmento de alguna de esas canciones que tanto amas y de las que Ari ha sido protagonista, ha sido un pilar fundamental en la interpretación, en la melodía. Porque en todo momento está ahí, a ver, es que repite, que suena la música. Entonces, directora Tere, vamos a escuchar a nuestro artista. Oye, los espero en el Cine Céspedes a las 8:30. La primera vez que yo fui a Bayamo, nunca olvidaré lo que allí gozamos, pronto me embullé a pasear en coche y dándole vueltas al parque pasamos la noche. Coches por allá, coches por allá, y ahora que subí no quiero bajar, yo quiero volver una de esas noches a pasear Bayamo y sus parques montado en un coche. Yo quiero volver una de esas noches a pasear Bayamo y sus parques montado en un coche. Vamos a pasar el cautillo, cuidado cachero, cuidado que me mojas. Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche. Oh, en la calle Independencia vive la señora Elvira, es una linda guajira y quiere que yo le cante mi son cubano. Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche. Yo fui a Bayamo, compadre, y me embarcó un compañero. El caballo estaba cerrero y no parece en el tronco el de instalación. Oye, Alain, ¿vamos a viajar en coche? Seguro. Yo quiero ir a Bayamo. Montate en coche. Caserita, no te acuestes a dormir. Montate en coche. Vacila la onda, ven a bailar. Montate en coche. Negrita linda, no me dejes solito, mamá. Montate en coche. Tú no me digas que no sabes gozar. Montate en coche. Eso. ¡Dale más! Aplauso para Marlon Fabio Pavón Puebla, nuestro cantante. Muchas felicidades, excelente interpretación, gracias. De esta obra del maestro Alberto Álvarez, interpretada por Son 14. Bueno, pues gracias por venir, mucho éxito en tu carrera, tanto en la guitarra como en el canto. También gracias a Ari por traerte y por darte todo lo que ha hecho hasta ahora con este pequeño gigante